Entonces, si llegas a volver a pasar esta situación, les voy a mandar un enlace por Meet. De hecho, ya les estaba mandando un enlace por Meet, nada más que lo borré, porque chequeé que ya se empezaron a conectar. Entonces, cuando tengamos algún problema o algo por Zoom, les voy a enviar un enlace por Meet, que es directamente viene en las aplicaciones donde viene Classroom, y ahí se pueden conectar sin ningún problema también. Pero ahorita ya veo que ya los está dejando ingresar a la mayoría. Entonces ya les estoy poniendo también por Classroom que lo vuelvan a intentar, porque ya se están conectando la mayoría de ustedes. Ok, les recuerdo que manden su nombre por el chat para que quede registrada la asistencia. Como quiera, estoy checando en Classroom los que han tenido inconveniente también en ese aspecto. Okay, en relación con la tarea que vimos anteriormente que les encargué, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, chicos? Por ahí tienen una tarea pendiente que entregar para el día de hoy. No sé si alguien tenga dudas al respecto. ¿Nadie tiene ninguna duda? Que he visto que varios la han entregado, pero todavía falta la mayoría. Yo en la que dice ejemplos de empresas, profe. O sea, vamos a poner las empresas que exportan o cómo. A ver, ¿cuál fue la indicación de la tarea? Dice realizar una investigación de las actividades económicas de México por sectores y ejemplos de empresas. Entonces, dentro de cada sector hay empresas líderes en cada país, ¿sí? Por decir, en el sector industrial aquí, manufacturero, en la cuestión de México, una de las empresas que exporta también y que está globalizada es Cemex. Ya les di un nombre de una empresa en ese aspecto. Entonces, Cemex cotiza en bolsa, exporta y tiene presencia en otros países, además de nuestro país, obviamente. Entonces, hay varias empresas también. Bimbo es otra de ellas, que tiene presencia en otros países también. Coca-Cola también tiene presencia en otros países, además aquí en México. Y así, o sea, hay muchas empresas que obviamente están en nuestro país y obviamente pues están en diferentes países, a lo mejor no en Europa, pero sí en países latinoamericanos, en países de Sudamérica o Centroamérica más que nada. Telcel también, Telcel a lo mejor no con el mismo nombre, pero sí con otro nombre en Centroamérica, también forma parte de la telefonía en esa parte de América, en la parte de los países de Centroamérica también. Entonces, ejemplos así. Profe, disculpe, yo envié la tarea, pero pues no sé si esté mal, porque usted ahorita está diciendo como nombres de las empresas y en la información que yo investigué, nada más salía como sector automotor, manufactura de electrónicos, industria de combustibles, agricultura, y o sea, esos eran como los temas principales y se iba desglosando como información, como por ejemplo, hubo uno donde decía que exportábamos carnes vacunadas y cosas así. Entonces no sé si esté bien o la cancelo y le agrego esa información que usted está pidiendo. Como guste, si quieres la checo y te pongo algún comentario, o si le gustes,
nuevamente editar o algo y la puedes volver a cargar, por eso no hay ningún inconveniente. Nada más hay que checar, obviamente, pues hay varios sectores dentro de la industria mexicana o en general mundialmente. Les decía, uno de ellos es la cuestión de manufactura industrial, hay Sí. metalurgia también, hay sectores de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión aquí es que ustedes identifiquen los sectores primordiales tanto en México como en el mundo y que algunos vean los ejemplos o vean empresas que realmente están involucrados directamente con esos sectores y que también tienen presencia en otros países o de otros países que tengan presencia en México también. No necesariamente tienen que ser empresas mexicanas, pueden ser empresas extranjeras que obviamente caigan en ese rubro y que estén trabajando a lo mejor en su país y en otros países del mundo. Sí, maestro, yo voy a esperar que usted la revise y que me ponga un comentario. Ok. Gracias. Sí, gracias a ti. Profe, tenemos hasta las 6 para enviar la verdad. Sí, de hecho ahí tiene la hora marcada, Daniel. No hay ningún problema por eso. O sea, tienen todavía el día de hoy, eso por la tarde o terminando la sesión también para poderle entregar. Okay, bueno, gracias. ¿Alguien más que tenga duda, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, ninguno, profe. ¿No, Aiton? De hecho, yo la hice que el sábado en la madrugada y se la envié Ok. hace rato. Sí, está bien, no hay problema. Yo lo checo igual. Era para el lunes, no sé si era, porque luego vi el comunicado que teníamos último día. Yo dije, ay, no, pues mejor a lo mejor ya le mando las fotos, si no el profe me mata. Okay, Pero, ninguna duda. mande. Correcto, no hay ninguna duda contigo. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Sí, profe. Ok, chicos, ¿alguien más? No tiene ninguna duda, sino para entrar directamente a la clase, ya con material. Alguien que no haya podido cargar la tarea, por ahí vi a alguien. Que al parecer no haya podido cargar la tarea. Obviamente, chequen, obviamente pues lo van a cargar como a archivo adjunto, y si no, a lo mejor no los carga la primera vez, a lo mejor por el ancho de red o alguna situación, vuélvenlo a intentar. Si no pueden, obviamente, pues nada más notifíquenme, igual como lo hizo un compañero de ustedes, y ya les doy indicaciones, o si no pueden en forma de Word, obviamente conviertan su archivo en PDF o en PowerPoint o simplemente cárguenlo como una imagen también de JPG, también es válido. El chiste aquí es cumplir también en ese aspecto, que ustedes tengan la iniciativa de cumplir y que no digan, ah, ¿saben? No lo pude cargar o algo, pues así lo dejo. No, o sea, traten de tratar de entregar y de cumplir las tareas o las actividades que les vayamos asignando, pues obviamente para que no merme su calificación final. Entonces, nadie tiene ninguna duda, ningún comentario ya. Todos pudieron, bueno, los que han entregado sí han podido cargar su tarea bien, no han tenido ningún problema en ese aspecto. Correcto, No, entonces. profe, ningún problema. Ok, Daniel, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, chicos, con la clase. Voy a compartir pantalla, vamos a seguir viendo algunas cuestiones. Anteriormente habíamos visto los bloques, ya habíamos visto varias situaciones en ese aspecto, cómo se componen. Vamos a ver parte de cuestiones entre acuerdos, tratados, zonas comerciales, porque pues, obviamente no es lo mismo, y vamos a ver cómo está interactuando México en ese aspecto. Entonces aquí nos dice. Podemos ver que un acuerdo, en este caso puede ser entendido como un punto de encuentro entre las partes que toman lugar en el acto. Y si bien normalmente el acuerdo se realiza entre personas, también puede llevarse a cabo entre entidades, instituciones, países o regiones que representan diversos intereses. Eso es un acuerdo. A su vez, los tratados y zonas comerciales es un acuerdo internacional. Obviamente celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional,
En este caso consiste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea de su denominación particular. O sea, se firman, obviamente, pues, documentos entre dos o más entidades, llámese países, entidades federativas, etcétera, etcétera, que donde quede ahí asentado cuál va a ser la relación comercial entre esos, entre esas entidades. Obviamente todo esto nació anteriormente en una convención de Viena en 1969. Recuerden que fue a raíz de las guerras mundiales, donde diversos países, obviamente, pues ya estaban en un declive económico. Entonces, de común acuerdo quedaron en apoyarse y para obviamente levantar sus economías mundiales. Obviamente son acuerdos, tratados del convenio, pacto, arreglo, convención, etcétera. Y no existe diferencia oficial, más si en la práctica, entre un acuerdo y un tratado. O sea, dependiendo de lo que realmente lo que estén estipulando en cada una de esas cuestiones. Okay. ¿Sí? Tenemos algunos conceptos o generalidades en esa cuestión para la generación de acuerdos y tratados. Dice que un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional y ya consta en un instrumento único, obviamente de dos o más instrumentos convexos y cualquiera que sea su denominación. El primero de ellos fue en la Convención de Viena, les decía, sobre el derecho de los tratados en 1969, de acuerdo estipulado al artículo segundo. Hay varias categorías en cuanto a tratados. Hay bilaterales entre dos sujetos de derecho internacional. Hay multilaterales, más de tres sujetos de derecho internacional. ¿Cuáles son las características principales? Que son por escrito, son entre estados, regidos por el derecho internacional. Son instrumentos únicos o más conexos, cualquiera que sea su denominación. Y hay una clasificación, en este caso se pueden clasificar tratados por según la materia en lo que vayan a estar obviamente estipulados o firmados los reglamentos. Hay tratados políticos, jurídicos, hay tratados económicos, culturales, de integración y también obviamente hay de límites en esta cuestión también entre países. Algunas de las denominaciones obviamente en cuanto a convenciones es estatutos o pueden ser multilaterales. En cuanto a convenios, protocolos bilaterales, en cuanto a tratados también puede ser por medio de cartas bilaterales o multilaterales, acuerdos en declaración y bilaterales y protocolos complementarios bilaterales o multilaterales. Las fases para una negociación o las fases para tratados, tenemos la fase inicial de negociación, obviamente entre los países, en qué se están poniendo de acuerdo, cuál es lo que más les va a convenir, obviamente qué es lo que van a negociar, qué es lo que más le conviene a ambos estados o a ambos países o a varios países en su defecto. Entonces hay operaciones tecnodiplomáticos también, después obviamente se ponen de acuerdo en la negociación y ya checan las cuestiones diplomáticas, las cuestiones políticas, sobre qué va a actuar el tratado en este caso o el convenio o el acuerdo también, y después se define el objetivo primordial. Hay una fase intermedia, que en ella, en esa fase se van a ver la adopción del texto, términos del tratado, redacción definitiva, autenticación del tratado, fe de la veracidad del texto acordado, la rúbrica y la firma et referendum, en este caso cualquiera que, qué tipo de asamblea se van a estipular o se van a crear, algún consejo que estén monitoreando, supervisando que todo lo que se esté llevando a cabo, todo lo que se haya firmado, realmente se esté cumpliendo. También ahí van a ver las cuestiones de quiénes van a regular internacionalmente, como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que obviamente, pues, digamos que va a dar fe y legalidad de todo lo que se esté firmando en un acuerdo o un tratado. La fase final en la manifestación del consentimiento en cuestión de acuerdos bilaterales es el canje de instrumentos o canje de notas, de acuerdo a cuestiones multilaterales también,
ratificación, adhesión, aceptación. En la parte de ratificación es posterior a la firma, adhesión es carencia de firma y puede haber una cuestión de aceptación, que son puras encomiendas en ese aspecto. No necesariamente en esta cuestión a lo mejor no firman, pero sí se pusieron de acuerdo, lo hacen de común, de acuerdo de palabra también. Y hay diferentes órganos internacionales que van a regular todas estas cuestiones. Dentro de un marco jurídico nacional, que se contempla para la celebración de algún tratado, obviamente la Constitución, en su parte de la Ley Orgánica de la Administración Público Federal y la Ley sobre la Celebración de Tratados. Y también dentro de esa parte de la Administración Público Federal existe un reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay otra ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia jurídica. Aquí es el marco jurídico nacional, refiriéndonos a nuestro país, a México. Nos dice también que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente, tienen que ver la parte del Senado, la facultad de los presidentes también, y la Ley Suprema de la Unión. Entonces, todos ellos forman parte al momento de realizar o estipular, o quedar en este caso ya basado un tratado o una cuestión de libre comercio. Hay un proceso interno en la celebración de tratados. Primero, obviamente, en la negociación. Obviamente, después firma, la aprobación, la ratificación y la promulgación de ese tratado o de ese convenio o del acuerdo también. Entonces, dentro de la parte de la negociación hay dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores y obviamente la Presidencia. Después, en la firma también hay dependencias, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la COFERMER y la Presidencia. ¿Quién aprueba todas estas cuestiones? La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobierno y el Senado. La ratificación, obviamente también por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia. Y ya una vez que ya se tiene todo asentado, ya se firmó, ya se aprobó, ya se ratificó, pues obviamente se promueve la promulgación. Se puede, obviamente, donde queda estipulado en el Diario Oficial de la Federación y es promulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. Entonces, ese es el proceso que llevamos internamente como nación al momento de la celebración de algún tratado, de algún acuerdo, algún convenio internacional. Obviamente les decía, ya hemos visto algunos de los organismos internacionales que van a regular todas estas cuestiones. Uno de ellos es el GATT. Nos dice que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio surge en 1946 por 90 países. Al principio se esperaba que fuera una institución que se encargara del comercio y la cooperación económica internacional. Entonces aquí es muy importante esa cuestión, que se esperaba que esa fuera, en este caso, las actividades o el desempeño del GATT. Después del GATT, como lo hemos venido platicando, nació la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que realmente es la que se encarga hoy en día de toda esa cuestión de comercio y cooperación económica. Algunas instituciones de la Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son instituciones internacionales que obviamente regulan o normalmente están en interactuando con los países en precisamente en la cuestión de comercio y cooperación económica internacional. Algunos, ¿cómo se creó el GATT? Algunos antecedentes históricos. Más de 50 países se reunieron para las negociaciones de la creación de una organización internacional de comercio. Contaban con normas en materia de empleo, convenios sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y servicios. Obviamente hubo una conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y empleo celebrada en 1947 en La Habana, Cuba. Entonces, todos esos son antecedentes, son situaciones que se dieron cuando se creó el GATT. Después del GATT se creó la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y esta organización es una organización para la apertura del comercio, es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, es un lugar en el que pueden resolver sus diferencias comerciales, un sistema de normas comerciales,
es un lugar al que los gobiernos miembros acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros. ¿Cómo se edificó en este caso la OMC? Algunos de los antecedentes. Fue creado en la Ronda de Uruguay, que fue la octava reunión para negociar, que tenía el fin de negociar la política de aranceles y la liberación de mercados mundiales. Inició en 1986 y se concluye en Marrakech el 15 de diciembre de 1993, en el cual firmaron 117 países a favor de la creación de la OMC. Algunas de las funciones principales de la OMC, obviamente administrar los acuerdos comerciales que se registren directamente en la OMC. Hay un foro para negociaciones comerciales también. Obviamente se trata de resolver las diferencias comerciales entre los países, supervisar las políticas comerciales nacionales de cada uno de los países, asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo, cooperación con otras organizaciones internacionales también, como también coopera con la GATT, con la UNICEF, con la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, todas las organizaciones mundiales, obviamente, pues están interlazadas entre sí. Algunas de las actividades principales: creación de capacidad comercial, donde se establecen procedimientos para la solución de diferencias sobre las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. Obviamente aplica vigilancia en ese aspecto cuando se realiza algún tipo de acuerdo o convenio. Obliga a los gobiernos a garantizar la transparencia de sus políticas comerciales. Las leyes en vigor y las medidas adoptadas se apliquen debidamente mediante un examen periódico. Obviamente es la creación de capacidades comerciales en la cuestión de los países, qué tanta capacidad comercial tienen para que sea equilibrada esta parte, de que no salga beneficiado solo un país al momento de hacer acuerdos comerciales. Consiste en los dictámenes de expertos independientes designados, especialmente para el caso en que se basa en la interpretación de los acuerdos y de los demás compromisos contraídos por cada uno de los países. Existe una de las actividades que realiza la OMC, la solución de diferencias, en la cual se ayuda a los países en desarrollo, obviamente, y esta proporciona a los países en vías de desarrollo a crear la capacidad técnica y la infraestructura que necesitan para aumentar su comercio. Entonces, muchas actividades, obviamente regulatorias más que nada, dentro de la ecuación de la economía mundial y la interrelación que llevan cada uno de los países, que obviamente están perteneciendo o que van a librar o ya pertenecen a algún tratado o se van a incorporar a algún tratado, en este caso a una unión como es la Unión Europea. ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es la estructura orgánica de la OMC? Obviamente se constituye, es el Marco Internacional de Comercio Mundial y actualmente está integrado por 160 miembros. Hay una conferencia ministerial que habitualmente se reúne cada 2 años y representada por miembros de la Organización de Países y Uniones Aduaneras. Pueden adoptar decisiones en el ámbito de cualquiera de los acuerdos comerciales resultantes de la Ronda de Uruguay. Obviamente, a raíz de la Ronda de Uruguay quedaron estipulados sobre qué bases iban a manejar y a raíz de eso, obviamente, se pueden adoptar algún tipo de decisiones en común acuerdo de la mayoría de los países. También existe un Consejo General, que es un órgano decisorio de más alto nivel, con sede en Ginebra. Se reúnen para desempeñar las funciones de la OMC y está compuesto por representantes de todos los miembros con facultad de actuar en representación de la conferencia ministerial. Existe un Consejo Comercio de Mercancías, que tiene 10 comités y que ocupan los siguientes temas: en cuestión de agricultura, acceso a los mercados de mercancías, medidas sanitarias y fitosanitarias, antidumping y normas de origen e inversión, etcétera, etcétera. Y existe un Consejo del Comercio de Servicios y este funciona bajo la orientación del Consejo General y se encarga de supervisar el funcionamiento de acuerdo general sobre los comercios de servicios, el GATS. Obviamente también hay una parte de arbitraje comercial internacional y prácticas desleales al comercio. También se encarga de regular eso la OMC.
bajo las normas de la OMC, impedir o monitorear el antidumping, los subsidios e impuestos compensatorios también, entendimiento sobre las soluciones de diferencias del comercio y el medio ambiente. Obviamente, todo esto nació también de una conferencia en Cancún en el 2003. Se vieron cuestiones como deuda externa y finanzas, y comercio y transferencia de tecnología. Como lo vimos anteriormente, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las jerarquías del OMC? Existe una conferencia ministerial. Obviamente existe un consejo general también. Después de eso viene un consejo de comercio de mercancías. Y después viene el consejo de comercio de servicios. Esa es la escala jerárquica de la OMS. Dentro de todas esas cuestiones, se han visto acuerdos sobre textiles y el vestidos. Obviamente los objetivos es lograr que el producto de los textiles y el vestido se integrara sobre la base de normas y disciplinas reforzadas. Hay acuerdos en este caso sobre ampliar y clarificar el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, concluido en la ronda de Tokio también. Obstáculos técnicos también se han visto ahí. Se trata de conseguir que ni los reglamentos técnicos y normas ni los procedimientos de prueba y certificación creen obstáculos innecesarios al comercio. Cuestiones al comercio directamente, reconocer que los países tienen el derecho de establecer niveles que estimen apropiados, por ejemplo, la vida de los animales, la protección del medio ambiente, etcétera. Entonces, hoy en día tienen que cuidar todas esas cuestiones fitosanitarias y sanitarias y la cuestión del medio ambiente también al momento de comercializar, que no vayan a comercializar algo, no sé, pieles o algunas plantas exóticas que no estén permitidos o que estén en peligro de extinción también. Algunos acuerdos sobre medidas en materia de inversiones relacionadas en el comercio. Obviamente se reconoce que algunas medidas en materia de inversiones pueden tener efectos de restricción o distorsión del comercio. Obviamente esto va a depender de acuerdo a cada país. Ninguna parte contratante aplicará medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio que sean incompatibles, obviamente en el artículo 3 del Tratado Nacional y el 11 en cuestión de provisiones. Obviamente hay acuerdos que requieren la notificación obligatoria de todas las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio no conforme y su eliminación en un plazo de 2 años para países desarrollados y 5 en los países en desarrollo y 7 en los países menos adelantados también. Pues va a depender esa situación. Hay acuerdos comerciales plurilaterales, obviamente que regulan el comercio en aeronaves civiles, y hay acuerdos sobre la contratación pública. En el primer tratado bilateral vigente en nuestro país, en México, es un tratado definitivo de paz y amistad entre la República Mexicana, en este caso, y con el país, con España, firmado en la ciudad de Madrid, en España, el 28 de diciembre de 1836 y entró en vigor el 28 de febrero de 1838. O sea, no sé si tengan alguna duda, chicos, algún comentario o algo que quieran aportar al tema. Les recuerdo mandar su nombre por el chat para quedar registrada la asistencia. Como quiera, estoy monitoreando la cuestión de la plataforma en Classroom, para que los que no se hayan podido conectar también, estarlos contemplando en ese aspecto. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar al tema. Ok, entonces proseguimos. Hay otro organismo, hay otro... se le puede decir una otra integración económica a la que formamos parte también, que es el ALADI. El ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración. Obviamente son 13 países miembros, los cuales son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, obviamente Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
y está representado en conjunto por 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. ¿A qué se refiere? El ALADI es un acuerdo de alcance parcial con la participación de dos o más países del área. Propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, obviamente mediante tres mecanismos. Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países en este caso. Hay un foro de cooperación también económica Asia-Pacífico que se le denomina APEP. Entonces, le estoy hablando de los que pertenecemos nosotros como país, pertenecemos a la ALADI y a la APEP también, que es un foro multilateral que se creó con el fin de consolidar el crecimiento y prosperidad en los países que obviamente pertenecen al Océano Pacífico, el cual trata de temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes, y obviamente se estableció en Canberra, Australia, en noviembre de 1989. Algunos de los miembros es Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, Taipei, Hong Kong, China. Acuérdense que son como repúblicas, pertenecen a China, pero son repúblicas independientes. China, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia, Vietnam. También como país pertenecemos a la ASEAN, que es un régimen preferencial de comercio de bienes entre 10 países y Corea también. Obviamente en cuestiones de exportaciones disfrutan de un mayor acceso a Corea y tienen libre acceso al mercado. Elimina cualquier tipo de trabajo para los países, en este caso cualquier traba, perdón, para los países que quieran introducir mercancías de igual manera de Corea a los demás países pertenecientes a la ASEAN. Algunos países miembros, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. Y los cinco países originales, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En este caso, ese tratado permite que las importaciones procedentes de Corea, los cuales disfrutan de un arancel cero para todas las líneas arancelarias. Y el objetivo primordial es acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad obviamente en esas regiones. También tenemos la cuestión del Mercosur, obviamente que es Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ya habíamos hablado un poquito más de estos temas también. Obviamente sigue la misma trascendencia de los demás, liberal de aranceles o ir disminuyendo el pago de sus aranceles también de entre los países miembros y obviamente seguir todo el proceso necesario. Firmaron las cartas de integraciones, las cartas de obviamente de estipulación, etcétera, etcétera. También tenemos el TLECUE, Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Obviamente busca en este aspecto los beneficios y ventajas entre México y sus 28 países europeos. Quedó estipulado el 8 de diciembre del 97 en Bruselas, Bélgica, y entró en vigor en julio del año del 2000. Y es establecer el principal objetivo, un marco legal que permita el desarrollo del sector comercial, ya sea en bienes o servicios. Ok, no sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí, chicos. Algo que quieran aportar al tema. Ahorita, en unos minutos más, les voy a mandar igual por Classroom el link para la segunda sesión. Volvemos a checar. Si hay algún impedimento, les mando un link por Meet para que no nos interrumpa en esta cuestión de las sesiones. No creo, porque ahorita ya se normalizó la red en Zoom, ya lo estaba monitoreando y al parecer ya quedó normalizada en ese aspecto. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Si no, terminamos esta sesión y ahorita les mando el link de la segunda sesión. Sí, profe, está bien. Ok, Daniel, gracias. ¿Alguien más?
No olviden mandar su nombre por el chat, de favor, para que quede registrada la asistencia. Y los que falten todavía de participar en el tablón principal, mandar su nombre, el campus a que pertenecen, su WhatsApp y su correo electrónico institucional, por favor, chicos. Algunos faltan de mandar esa información por el tablón principal en clase. ¿A qué dijo? Tu nombre, Ayton, en el tablón principal de Classroom, como un comentario hacia todos. Tu nombre, nombre completo, el campus al que perteneces, correo institucional y el WhatsApp oficial que tienes registrado, obviamente, con la institución, con la universidad. Okay. Entonces, en unos minutos más les mando el link para la siguiente sesión, chicos. Sí, profe. Gracias.